Hola John, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, John. Okay, tú quieres host, ¿verdad, Sí, como tú Marco? quieras. Sí, como tú quieras, John, como tú quieras. Sí. Sí, es bueno para encontrar otros neurocirujanos para ti. Sí, no, acá, perfecto, perfecto, cuenta con eso. Y la mejor manera es para entres los neurocirujanos. No, acá está bien, perfecto. Okay, entonces tú eres co-host, entonces deja personas adentro, okay. Yo voy a hacer Okay. cosas como promoción. Okay. Okay, yo regreso. Dale, okay.
Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Juanito. ¿Cómo está todo? Me doy cuenta, la luchita. Todo bien, compadre. He avanzado la maestría, o sea, ya voy con un 70% ya. No, qué bueno, compadre, felicidades. ¿Qué tiempo te queda ya? No, eso tú sabes que es online, entonces te van haciendo temas y entonces al final de cada tema te van haciendo preguntas de columna, pero el tema este de escoliosis me llevó mucho tiempo, o sea, un tema muy complejo y que yo estoy en pañales. Hermano, escoliosis está muy brutal, porque no hablan de, ubícate tú, que no hablan de la teoría, no sé qué, si no es todo, es medición, línea por aquí, te miden por allá, ángulo, no sé qué, y en dependencia de los ángulos, es la conducta, es los tornillos, esa parte es compleja, porque es como, esta maestría de columna es integral, no te discrimina si tú eres neurocirujano o eres ortopédico, te habla de columna en general, de tumores, de malformaciones, de malformaciones congénitas adquiridas, de estenosis del canal, de hernia discal, de todos los temas de la columna, ¿entiendes? Lo bueno que te da un background, una idea general. Lo que bueno es, si tú sabes, uno siempre después se dedica a algo porque es demasiado, demasiado. Muchas cosas. Demasiado. Qué bueno, Ahora cuando tengo un chance te la puedas pasar, o sea, está buena, yo te la sugiero, o sea, está buena. Entonces, tú le tienes alguna duda ahí y le preguntas por ahí, por la misma plataforma a los profesores te responden sin problema, a dudas y todo. Y te mandan. Fenomenal, compadre. Qué bueno, bro. Así voy aprovechando el tiempo, Sara, porque es de madre. Sí, claro, no hay de otro. Quiero ver si voy con Ernesto, o sea, a ver si voy una semana por allá con Ernesto. Estuve hablando el otro día con Ernesto. ¿Sí? Estuve hablando el otro día con él ahí. Es una buena opción, compadre. La suerte que lo tienes a él ahí para... Sí, tengo aquí, tengo en el sur a Ernesto, en el norte a Surén, estoy rodeado, por suerte. Sí, compadre, apóyate en eso. Apóyate en eso y aprovecha, ¿me entiendes? Sí, oportunidad. Sí, sobre todo el tipo de medicina que hay aquí en este tipo de sistema banco, que es diferente, o sea, a la hora de la prevención, a la hora de hablar con los pacientes, a la hora de manejar una serie de cosas, tú sabes, en la medicina, tú sabes que está la medicina privada, la medicina pública, tienen cosas, detalles diferentes, ¿me entiendes? Muchos detalles diferentes que me he ido enterando, por ejemplo, para darte un ejemplo, ¿no? Que me estuvieron explicando un muchacho aquí que es ortopédico, me dijo que, por ejemplo, tú vas a hacer una cirugía y te hace falta un neuronavegador y el hospital, o tú le hablas con una persona y esa persona te trae el neuronavegador al hospital. Te lo arma, te lo no sé qué, las feridas, todas las cosas, y el paciente tiene que pagarle por ese servicio a esa persona, ¿me entiendes? Es otro modo logístico, otro sistema logístico, ¿me entiendes? Entonces, las personas que hacen van teniendo muchos contactos, tienen contacto con un neuronavegador, tienen contacto para el aspirador ultrasónico, tienen contacto así, ¿me entiendes? Y los proveedores, que es como se llama esa gente, te lo traen y te lo explican, igual que los instrumentos de la columna, tú sabes que hay miles de sistemas estos de tornillos, hay varios, muchos sistemas de tornillos, entonces el mismo proveedor te trae un sistema, no sé, de la Metronic, de Galestor, la que sea, y si tú no sabes algunos instrumentos, por ejemplo, con qué se coge el tornillo, con qué se pone, ellos te lo explican ahí, participan contigo en la cirugía, eso está genial. No, la verdad que sí, es un mundo completamente diferente. Diferente, ¿sabes? Diferente, porque fíjate que Armando el otro día me dijo, mira, puse un sistema que nunca había puesto. Armando Felipe en España, puse un sistema de columna que nunca había puesto. Y la gente que le trajo el sistema le dijo,
cómo era y porque esa gente se lo sabe todo. Eso es cómo se utiliza el instrumental, por supuesto. Okay, caballeros, yo quiero mostrar algo. Hola, Otto. Okay, ¿cómo está, Alejandro? Sí, ha tenido una charla esta mañana con Víctor de China. Tú Sí. no estás allá, Marco. ¿Tú estás allá? Well, traduce a chinesa. Él habla en inglés y traduce en chinesa, pero no hoy, porque es en otra Zoom, la persona que traduce. Pero yo voy a mostrar el lugar donde televisa en China. Genial, amazing. ¿Tú puedes ver este sitio? Sí, se ve, se Sí, ve. está medtaiwan.com. Es lo más grande en China de videos de neurocirugía. Muy grande. Ellos están muy profesionales. Es como un canal, John, un canal que ¿Qué dice? es un canal que ellos manejan allá en China. Es. Sí, en China tiene mucho más videos que aquí de neurocirugía. Wow, tiene programas, pero ¿sabes qué? Yo no sé, yo no creo que ella usa mucho vivo video, porque a mí parece es poco diferente a ellos para tener interacción. Yo creo que sí, porque ella parece, wow, ¿qué es? Vivo. No, no, ellos tienen, China es un país que está en pleno desarrollo. Yo creo que dentro de unos años va a ser va a ser la primera potencia como va. ¿Y dónde estás? ¿Tú estás de México o Cuba? En México, en México, en Oh, México. okay. So Estoy. mira, Marco está host esta noche, pero hay otro tiempo si tú quieres host, dígame, okay, porque okay, tenemos muchas charlas. Yo estoy cerca. Mañana tengo Cuba, tengo Argentina en la noche. Ah, ya lo sé. Hay otro también. Sí, de Ben en la mañana. Ven a las 8 de tiempo Miami y mediodía Cuba y Argentina a las 5 tiempo Miami mañana. Yo estoy cerca de casa de Surén, John, de casa de Surén. Tal vez quiera Argentina, quiera hacer Argentina. Tú puedes mandar a Argentina si tú quieres. Argentina sigue, a él estaba Juan Luis con nosotros. Déjame mostrar. No es una gran cosa, cualquier persona puede hacer. No, estos encuentros a nosotros han sido muy buenos, normalmente se aprenden mucho. No sé si pudiste ver, Marco, el encuentro este que se televisó, no me acuerdo, un profesor, creo que era, no sé si era brasileño, argentino, que se dedica a craneosinostosis nada más. ¿Viste? ¿Tú llegaste a ver esa conferencia? No, no, no pude verla. Marco, te la sugiero, hermano, trata de ver eso, hermano. Trata de ver. Está Argentina, aquí está Alejandro. Tú estás mi amigo en Facebook, ¿verdad? Todos los charlas están en mi Facebook. Es el primer lugar donde yo pongo. ¿Y sabes qué pasó, Marco? Con este congreso ha tenido una presentación, pero yo tengo otra persona de Ecuador está buscando para presentar. Yo dije, oh, venga a Argentina. Entonces, Marco, si tú quieres preguntar a otro país, hey, mira, tú quieres presentar en Cuba también, ¿entiendes, Marco?
Sí, como yo uso Ecuador para Argentina. Él dice que él está feliz para hacer. Tú has visto, ¿verdad, Alberto? Marco, este compañero que está aquí con nosotros, Luis Zapata, es de Nicaragua. Él está de Ecuador. Es de Está Nicaragua. hablando de Alberto. Marco, Luis Zapata. ¿Qué tal, Alejandro? Okay. Buenas noches, Luis. Buenas noches, doctor Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo está, Alejandro? ¿Estás en México ahora? Sí, estoy en Nayarit. Ah, qué bien, saludos. Es que tengo un colega, porque no te había visto bien, no te había visto. Tengo un colega que se llama igual que tú, que vive en Nicaragua, es neurocirujano, en un hospital militar de Nicaragua. Muy bueno. No, yo soy el que trabajo en el hospital militar de Nicaragua. Ah, eres tú, ah, porque la voz me sí. Sonaba. Oye, pero pon el video para verte. Ah. Pon el video, creo... no te lo probé. No, no me sale la opción. ¿No te sale? Hay no, una... no me sale la opción de video, solo la de audio. ¿Oíste? Abajo en la izquierda sale el audio y sale el video. ¿No sale eso? Sí, lo que pasa es que estoy ahorita en casa de la, de los padres de mi esposa. Oye, pero que te iba a comentar, es que la voz no, tú eres el mismo que estuvo con nosotros en la Mejera. ¿Qué tal, Alejandro? Fíjate que, oye, no te conocía la voz, tienes la voz que parece un mexicano. Tienes la voz que parece un mexicano. No, hermano, sí, ¿cómo? Me gusta verte. ¿Cuánto tiempo tienes de estar en México? Dos meses, muy poco tiempo, 2 meses ahí. ¿Oíste? Ah, qué bien, me alegro. Está Ernesto, ¿no? También en México. Sí, Ernesto está en lo que más al sur, en Tabasco. Está en Tabasco, más al sur. Ah, entiendo, entiendo. Lo que ya Ernesto era, ya era 5 años, un poquito aquí ya. Ya era un poco más tiempo. Ernesto era alrededor de 5 años más o menos abajo. Y yo terminé, tú sabes que yo soy casi 1 o 2 años menor que él, entonces terminé ahí en la Mejeira y después tuve la oportunidad de poder quedarme haciendo el fellow ese de cirugía, la región celular y esas cosas. Y ya después de terminar el fellow me pusieron en otro hospital, me localizaron en otro hospital y después de ahí a los 6 meses fue que vine para acá. Aquí vive mi papá. En México vive aquí, mi papá él vive aquí hace 15 años. ¿Tú sabes con quién hablo a cada rato? Con Merlo. Merlo siempre me manda saludos a ti. ¿Te das cuenta de ese personaje histórico, no? No te escucho, no, no, tienes el audio apagado. El audio lo tienes apagado, el audio. Si alguien dice que está teniendo problemas entrando, pero tú no has tenido problemas, ¿verdad? Oh, ok, Marvin está aquí, ok. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Merlo me manda saludos, Patricio. Sí, ocasionalmente me escribe igual. Sí, sí, es un personaje histórico. Sí. Hola.
Hola, Néstor. I'm Dr. Bennett. ¿Qué tal, Néstor? Sí, bienvenidos. Gracias. Quiero introducir a Alejandro de México, un residente, ¿verdad, Néstor? Alejandro? Sí, yo soy especialista ya hace 2 años y medio, casi 3. Y Marco está un residente de Cuba. Está en Surinam, ¿verdad? ¿No, Surinam? Guyana. Guyana. British Guyana. Y buenas noches. ¿Qué más? Oh, Marvin, déjame ver si Marvin puede entrar. Ok, qué bueno. Yo conozco el nombre, es no caras. Cecil Guillén. Marvin está allá. Ah, Marvin está entrando. Buenas noches, Marvin. Buenas tardes, John. ¿Cómo estás? Aquí preparando. Okay, qué bueno. Preparándome. Hospital, ¿eh? Ah, no. Acabo de venir de un hospital. Oh, okay, qué bueno. Ahorita. Okay, gracias sí. Para venir. Estoy preparándome. Okay, qué bueno. Estoy preparándome. El doctor Juan González. Okay. Va a hacer la introducción, la presentación, ¿verdad? Okay. Y él va a estar controlando las diapositivas. Okay. Porque mi computadora está un poco afectada y te estoy hablando del celular ahorita. Okay. ¿Verdad? Okay, ya. entonces la persona que va a introducir otra persona, ¿cómo se llama? Sí. Okay, la persona que trabaja con Neurosurgical TV quiere introducir a las personas que va a manejar los charlas. ¿Quién va a manejar los charlas? El doctor González, Juan González. Okay, está aquí, doctor Enrique González. Ya, 5 minutos, en 5 minutos. Oh. Okay. 5 minutos antes de las 7, él se une. Okay. Ahorita mismo voy a hablarle. Okay, Marco. Okay, Marco, tú introduce a Enrique González. Okay, Marco. Okay, John. Okay, perfecto. Él va a venir, tú vas a encontrarlo. Sí. Luis, tú estás de Nicaragua. Luis Zapata, tú estás en mute. Sí, soy nicaragüense también. Oh, okay. ¿Está en Managua ahora? Managua. Oh, okay. Qué bueno. Okay, Enrique acaba de llegar. Hola, Enrique. Hola, Enrique. Hola. Okay. Sí, entonces tú vas a manejar los charlas, ¿verdad? No. Yo soy Enrique Vega. Oh, okay. Enrique, okay. ¿Qué Enrique va a manejar los charlas? ¿Hay otro Enrique? Debe ser Juan Enrique, creo que dijo Juan Enrique. Creo que se llama. Es una sorpresa, ¿eh, Enrique? Sí. ¿No?
Sí, 6 minutos, tenemos tiempo. No necesita empezar en el punto. Es la first charla que ha visto de Nicaragua. Ok. ¿Tú has hecho antes, Néstor, otras charlas? ¿Hay varios? Ahora, no. No, para un rato. No, ok. Yo me dedico a la no. No puedo oír su micrófono. Su micrófono no sirve. Micrófono. El micrófono. Micrófono. El micrófono, Néstor. Tu micrófono. Entonces, Cecil, tú vas a hablar de la organización de neurocirugía en Nicaragua, ¿verdad? No, Marvin, ¿está allá? Sí. Sí. Entonces, tú es la primera presentación. Yo estoy en la primera presentación, sí. Ok. Pero el doctor Juan González va a hacer la introducción. Ok, Juan González está. Juan está aquí. Ok, yo hablo con otro González. Y él dice que, ¿qué? No, otro Enrique. Sí. Enrique, tú vas a introducir. No. Doctor Bennett. Sí. Ahora sí, ya resolví mi asunto. Sí, bien, perfecto. Entonces, no, definitivamente no había participado en ningún gran round más que de espectador. Yo no soy profesor, yo soy, bueno, me dedico a la práctica privada desde hace 11 años, ¿verdad? Estoy, se puede decir, en el interior del país. Es una zona que queda 140 kilómetros de la capital. Sí. Y bueno, aquí vine y empecé con la experiencia de abrir un servicio. No había disponibilidad de neurocirujanos en el momento en que yo me vine. Eso ya 11 años. Y empecé a hacer mi cosa, mi escuela, mis casos aquí. Y ya tenemos 360 cirugías hechas en la región. Sí, quiero oír de estas cosas. Quiero oír de un neurocirujano que tiene falta de recursos, que necesita hacer varias cosas. Sí, ha hecho de Sri Lanka un neurocirujano lo mismo. No tiene buen equipo, necesita mandar muy lejos para MRI, muy lejos. Es lo mismo. Entonces, pues nada, he estado solo estos 11 años aquí, pues siempre me apoyo con algunos hospitales de tercer nivel, ¿verdad? Uh-huh. Y
Recientemente este año vinieron dos neurocirujanos nuevos, jóvenes, y pues estamos ahí echándole ganas a la población. Y Rana, yo estaba en Bluefields, Bluefields y Rana. ¿Tú estás cerca de Rana? Es cerca, sí, es cerca. Wow, wow, sí, es el campo, ya, yeah, el campo. Sí. Entonces, por el tipo de trabajo que la gente ejerce aquí, pues que hace mucha cosa manual, tengo mucho caso de túnel del carpo, pero también hago columna, hago trauma, hago lo que haya que hacer. Los casos más complejos, pues, me complemento con algún colega en Managua y lo llevamos a Managua para realizar. Sí, ok. Ok, déjame, vamos a nosotros para empezar. Ok, ¿listo, Marvin? Sí, John, okay. Falta Juan González, que ya está acá en el... Ok, Juan no está allá. Sí, ya está acá, ya le di que... Oh, Juan, sí, está en la sala de Esperanza. ¿Qué sí, viene? Ya lo puse para que bueno. Ok, aquí viene. A último minuto. Entre el barco sale. Hey, how are you, Professor? How are you? Buen noche. Good night. Good evening, Dr. Bennett. I'm sorry. I'm trying to practice my English. Okay. So, a long time ago, I'm not practicing my English. I'm sorry. Hey, buenas noches a todo mundo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Okay, Juan. Marvin me dijo que tú vas a manejar las charlas, ¿verdad? Sí, yo voy a hacer la presentación de los dos muchachos. Okay, Marco, el host, va a introducirte, okay? Okay. Okay, listo, listo, Marco? Sí. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches para todos. Una vez más estamos acá en una noche académica a través de la plataforma Neurosurgical TV. Les habla el doctor Marco Baral, neurocirujano cubano y coordinador para América Latina de la plataforma Neurosurgical TV. Tenemos el honor de tener una noche de lujo de neurocirugía latinoamericana, específicamente de Nicaragua, donde van a haber una serie de conferencias que van a estar llevadas a cabo por neurocirujanos de experiencia y con una gran trayectoria en el área de la neurocirugía. De moderador, la moderación de la conferencia va a estar llevada a cabo por el doctor Juan González. Buenas noches, doctor. Adelante. Y gracias por todo. Bien, buenas noches a todo el mundo. Veo que somos pocos, pero veo que se nos va a ir agregando un par de gente en el camino. Gracias por esta organización, especialmente gracias al doctor Marvin Salgado. Yo creo que esta es una iniciativa loable que hay que apoyar, es algo académico. El profesor Salgado es un hito en la historia de la Academia de Neurocirugía de Nicaragua y para mí es un honor presentar estas dos conversaciones, especialmente con el doctor Salgado y Néstor, que son los que nos van a compartir esta noche. Si Dios lo permite, la próxima semana pues tendremos el resto de conversaciones con el doctor Cecil Guillén y el doctor Ervin Rayo, cirujanos de base de cráneo y cirujano endovascular respectivamente. En primer lugar, vamos a escuchar una breve reseña histórica que creo que es muy ponderada en este momento, en honor a todos nuestros maestros, profesores y a todos aquellos que han tenido el corazón de enseñar. Les dedicamos esta charla. Por tal razón, es un honor para mí presentar al doctor Marvin Fermín Salgado Pérez, que en Nicaragua es un profesor en la neurocirugía bien conocido en el mundo
también. El profesor Marvin Salgado Pérez es uno de los principales profesores de la Escuela de Neurocirugía en Nicaragua, uno de los principales profesores del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca, donde se forman todos los neurocirujanos nicaragüenses. Además, es el delegado principal de parte de la Asociación Nicaragüense de Neurocirugía ante la World Federation y ante la Federación Latinoamericana. Es past president de la Asociación Centro Nicaragüense, Asociación Nicaragüense de Neurocirugía, y es un miembro muy activo de la Asociación Nicaragüense de Neurocirugía. Es también un representante ante la Federación Mundial de Neurocirugía. So, el doctor Salgado Pérez en esta noche nos va a conversar un poquito acerca de la historia de la neurocirugía en Nicaragua, como una breve introducción al tema principal, a los demás temas, pero creo que este es un tema muy importante, es un tema que debemos de retomar por la importancia que tienen nuestros profesores. Así que sin más preámbulos, sin más introducción, es un honor para mí presentarles a ustedes al doctor Marvin Fermín Salgado Pérez. Doctor Salgado, ¿gusta a usted que le comparta mi pantalla con su presentación? Claro, claro. Doctor Bennett, ¿me da acceso para compartir mi pantalla? Sí, tiene acceso, déjame ver. Ok, trata ahora. Yo no tiene restricciones. Dice que ok. Ok. ¿Tú trate? ¿No sirve? Sí. No sé si pueden ver mi pantalla. Ok, bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Listo. Sí, sí, se ve bien. Perfecto, esto es. Todo suyo, doctor Salgado. Perfecto. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Marvin Salgado Pérez. Soy neurocirujano nicaragüense y voy a dar una breve reseña sobre la historia de la neurocirugía nicaragüense. Me gustaría, Juan, la primera diapositiva. Primera. Entonces, el gran round de neurocirugía nicaragüense. La neurocirugía en Nicaragua se ha desarrollado de forma lenta en relación a otros países, debido a muchos factores. En Nicaragua, a comienzos del siglo pasado, tuvimos el honor de contar con varios médicos ilustres que entre los años 20 y 30, siguiente, hicieron historia en Nicaragua. Antecedentes en Nicaragua. El antropólogo García encontró en el pueblo de León Viejo, en las ruinas de León Viejo, el cadáver de una mujer de la época precolombina, seguramente aborigen de ahí, de las márgenes del lago Solotlán, que es donde está localizada
la ciudad de León Viejo, de León Viejo. Y esta es la primera referencia de una trepanación craneal en Nicaragua. Eso fue encontrado entre los años del 1998 y 2001. León Viejo fue una ciudad, fue un pueblo indígena que quedó sepultado hace varios siglos por las cenizas del volcán Momotombo. Ahora, como precursores de la neurocirugía, en los años 1920 y 1930, destacados médicos, colaboradores y colegas del doctor Luis H. de Baile, el sabio de Baile, como le decían en la ciudad de León, que era antes la ciudad universitaria, comenzaron con el germen de los procedimientos neuroquirúrgicos. El doctor Humberto Jiménez, contemporáneo del doctor de Baile, y el doctor Damaso Pérez fueron de los primeros que iniciaron algunos procedimientos neuroquirúrgicos. Del doctor Damaso Pérez se decía, en palabras del doctor Humberto Jiménez, que enseñaba a sus alumnos la técnica de la incisión y la trepanación temporal. Para la misma época, o un poquito más tarde, el doctor Tomás Pereira fue el primero que realizó con éxito cirugías de hipófisis y cirugías de tumores cerebrales. Al mismo tiempo, él realizaba angiografías del encéfalo. Esto lo documenta Flores en 1968. El doctor Pereira y el doctor Emilio Álvarez Montalbán están documentados como los primeros que realizaron una nota neuroquirúrgica realizada en el Hospital General de Managua, que algunos consideraron el hospital más importante de Nicaragua y donde se formaban grandes cirujanos y grandes médicos, y que desafortunadamente cayó con el terremoto de 1972. Esa es una foto del doctor Luis Henry de Baile, el cual fue el tercer médico nicaragüense graduado en Francia, y al cual se conocía en León como el sabio de Baile. Época moderna. Entre 1954 y el 56, el doctor César Amador Gil, un médico inquieto en las artes neurológicas y neuroquirúrgicas, hizo su residencia en el Hospital San Vicente de Toledo, en Ohio. En 1957, el doctor Amador Gil fue nombrado jefe nacional de neurocirugía. Paralelamente, el doctor Carlos Quiñones vino de Perú, graduado como neurocirujano, y fue quien trajo el primer electroencefalógrafo a Nicaragua. Entre 1960 y 1972, fungió como neurocirujano del Seguro Social en Nicaragua el doctor Amílcar Ibarra Rojas, el cual se graduó en Estados Unidos, en Nueva York, específicamente el Hospital Belbo de Nueva York. En la diapositiva que miran están el doctor César Amador Gil a la izquierda y el doctor César Martínez Molina a la derecha, acompañados de su servidor y del doctor Jardín Sosa, en un homenaje que
se le hizo durante el Congreso Centroamericano de Neurocirugía. El sexto Congreso Centroamericano y el primero nicaragüense. Década de los 80. Los 80 fue un periodo muy difícil en Nicaragua, marcado pues, por la guerra. Pero la década de los 80 vio nacer el proyecto de residencia en neurocirugía, porque la especialidad estaba, existía, pero no había un reconocimiento oficial por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, el Ministerio de Salud, ni el hospital o los hospitales donde se ejercía. La época de los 70 y los 1980 vio la venida a Nicaragua de grandes galenos de la neurocirugía leonesa, el doctor Marco Tulio Cifuentes, el doctor Manuel Sacasa de Jarza, que se graduó en Chile, y el doctor Nerio Cabrera, graduado en México. También está el doctor Sócrates Flores Viva, que estuvo en Colombia y Suiza haciendo su residencia y fue becario del doctor García Sargil. Como anécdota del doctor Nerio Cabrera, puedo contar lo siguiente. Estando yo en México, en 2012, en un congreso en el Hospital Español, un compañero de residencia, el doctor Nerio Cabrera, me habló sobre él y me dijo que cuando hizo su residencia era una persona muy aplicada, muy inteligente, y que hizo un invento que ayudó un poco a la trepanación. Le gustaba a él innovar, inventar. Fue la época también que vio surgir a los profesores Harry Torres, graduado en Colombia, al doctor Francisco Taguada León, en Francia, al doctor Enrique Vega González, graduado en Cuba, doctor Teodoro López y el doctor Eduardo Mejía, en Alemania. Este es el logo de la Asociación Nicaragüense de Neurocirugía. La Asociación Nicaragüense de Neurocirugía tuvo su embrión en 1995, pero no prosperó. No prosperó la organización de la asociación. Entonces, en 2010, oficialmente fue creada pues, la Asociación Nicaragüense de Neurocirugía. Y fue cambiando de presidencia y de junta directiva unos años. Ahora, el Colegio Nicaragüense de Radiología hizo un trabajo muy bueno sobre historia de neurocirugía nicaragüense, en la cual mencionan algo que yo había expuesto pues, en Ecuador. Y es lo siguiente, porque la neurocirugía fue reconocida oficialmente por la Universidad Autónoma de Nicaragua en el año 1990. Antes no había matrícula oficial para los residentes de neurocirugía. Pero ya después, a partir del 89-90, comenzó la matrícula oficial y el reconocimiento, tanto por la UNAM como por el Ministerio de Salud y el Hospital de Lincoln Seca, de la neurocirugía como especialidad. Finales de la década de los 80 y años 90. En esa época había una neurocirugía impulsada por el doctor Carlos Ernesto Fuchs en el Hospital de Lincoln Seca. El doctor Fuchs, quien también era conocido como Carlos Vanzetti, apoyaba al servicio de neurocirugía por medio de la cooperación alemana.
Fue una época en la que estuvieron muy de moda los angiogramas, y no tanto de moda, sino que era la necesidad por no contar con elementos diagnósticos más sofisticados como tomografía o resonancia en esos momentos. Angiogramas corregidas por función percutánea, angiografías vertebrales, mielografías lumbares, mielografías internales, neumoventriculografías y iodoventriculografías. Eso forjó a un grupo de residentes de neurocirugía en un escenario muy fuerte desde el punto de vista diagnóstico y quirúrgico. Aquí era común hacer 7, 6 angiografías carotidias al día. E igual, de igual forma, los otros procedimientos radiológicos como ventriculografías, mielografías, neumoventriculografías, que hicimos en muchas ocasiones. Ya en ese momento estábamos operando muchas patologías, patologías traumáticas, oncológicas, malformaciones arteriovenosas, aneurismas, tumores de base de cráneo, hidrocefalias allí, todas las patologías infantiles y algunas patologías de nervios periféricos. Actualmente algunos centros privados cuentan con neuronavegador y tecnologías muy modernas. En la actualidad hay unos 35 a 40 neurocirujanos activos en el país. Los 90, yo lo llamo la nueva era, se introduce en el 90 la tomografía actual computarizada por los doctores Enrique Jiménez y Roberto Calderón. Mucha literatura de neurocirugía. Tuvimos transductores epidurales para medición de la presión intracraneana. En este tiempo se pudo conseguir, también por medio de la cooperación internacional, un aspirador ultrasonico. Ya estábamos utilizando microscopios y se hacían las prácticas anatomopatológicas con el doctor Eugenio Tablada, un neuropatólogo graduado en Estados Unidos. Tuvimos aquí la presencia de muchos neurocirujanos cubanos, rusos y estadounidenses. Personalmente estuve operando en varias ocasiones con el doctor Julio Grosar de Cuba, el doctor Sergio Silva, Adán, el doctor Juan Inver Palmero, que en paz descanse, el doctor Rafael del Río, y un neurocirujano ruso de apellido Víctor Piesko. Recuerdo que me gustaba mucho la cirugía de columna cervical. La ayuda estadounidense ha sido vital para la neurocirugía nicaragüense. Han habido en Nicaragua muchos médicos neurocirujanos estadounidenses que han venido a colaborar con la formación académica. El doctor Pittman, el doctor Loboski y especialmente el doctor Dennis McDonald, un neurocirujano muy altruista que desde hace más de 8 años imparte un fellow a médicos del hospital Lenín Fonseca por 3 meses en los primeros meses del año. Él a su edad, a pesar de todo, ha dado un gran impulso a la neurocirugía. Yo le agradezco mucho al doctor
Dennis McDonald, sus enseñanzas personalmente. Año 2000 hasta la actualidad, ha habido una mayor participación de los neurocirujanos graduados en Nicaragua, a congresos, talleres, fellows, hasta llegar en el año 2011, en marzo del 2011, a la organización del sexto Congreso Centroamericano de Neurocirugía y primer Congreso Nicaragüense de Neurocirugía. En este evento participaron 14 profesores de la Federación Mundial y hubo un curso de anatomía microquirúrgica del sistema nervioso que fue impartido por el doctor Albert L. Rotten Jr. Nosotros aquí en Nicaragua le decimos al doctor Rotten el Andrés Vesalio del siglo XX. Y como anécdota puedo contar pues que para poder traer al doctor Albert L. Rotten Jr. a Nicaragua, tuvimos que contactarlo primero en Colombia, luego en Boston y luego en San Salvador. Él aceptó y impartió un curso de primera a muchos neurocirujanos, residentes y estudiantes. Esta es una foto del sexto Congreso Centroamericano donde pudimos tener la participación de neurocirujanos de gran relevancia mundial como el doctor Armando Basso, el doctor Atos de Sousa, que en paz descanse, el doctor Renberto Burgos de la Espriela, colombiano, el doctor Ali Ayala, la doctora Carolina Martins, el doctor Peter Black, el doctor Akio Yodo, que recuerdo en aquella ocasión se dio el tsunami de Japón y tuvo que irse al segundo día del congreso de emergencia por el tsunami. Y eso es lo que tengo que decir en relación a la historia de la neurocirugía. Hay más cosas que se pueden agregar, pero lo importante es que va avanzando la neurocirugía en Nicaragua. La tecnología, los recursos humanos. Hay varios muchachos que se han entrenado en endoscopía, cirugía de base de cráneo, en vascular actualmente, tanto en hospitales públicos como privados. Esta es una foto del Congreso Centroamericano de Neurocirugía. Y ese fue un congreso que fue todo un éxito para Nicaragua. Nos costó mucho, fue muy trabajoso, muy compleja la organización del congreso. Pero bueno, se realizó y estamos agradecidos a la neurocirugía, a los profesores de neurocirugía de renombre mundial. Muchas gracias y pasen buenas noches. Juan. Hola, Juan, ¿está allá? O tal vez Marco. Juan, ¿tenés apagado el audio? Sí. Aló, ¿me pueden escuchar? Te escuchamos. ¿Me pueden escuchar? Sí. Claro. Sí, yo les pido disculpas porque se cayó el internet en mi casa y tuve que activar los datos de mi celular, así que me tuve que transferir al celular. Pero gracias, maestro Salgado. Realmente... yo tengo que agregar dos cosas.
en agradecimiento a todo el trabajo que hicieron nuestros predecesores. Lo primero que quisiera agregar es que el trabajo de que nosotros tengamos hoy un título en Nicaragua como neurocirujano fue un trabajo arduo gracias a la iniciativa de tres neurocirujanos principalmente. El doctor Marvin Salgado Pérez, el doctor Rolando Hernández Oliva y el doctor Oscar Arce Marín. Si no mal me equivoco, si me equivoco pido disculpas. Así es. Y gracias a eso es que en Nicaragua se institucionalizó a finales de los 90, principios del 2000, la residencia. Y gracias a eso, gracias a Dios y gracias al trabajo que han hecho nuestros predecesores, es que hoy la neurocirugía tiene el respaldo académico de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Hoy, en la actualidad, contamos con neurocirujanos de base de cráneo excelente. Es un orgullo para mí mencionar al doctor Cecil Guillén, quien se formó en Alemania. Neurocirujanos jóvenes, excelente, brillante neurocirujano de base de cráneo, como el doctor Zapata. Tenemos neurocirujanos endovasculares, tres neurocirujanos. El primero en ser formado, el doctor Erwin Rayo. Es lo que yo quisiera agregar a la historia de la neurocirugía y agradecer a nuestros predecesores, a nuestros profesores, especialmente al profesor Salgado, que es el que tomó la batuta sin miedo alguno para forjar la Academia de Neurocirugía en Nicaragua. Muchísimas gracias, profesores, doctor Vega, doctor Harry Torres, doctor Harvey Sosa, doctor Samson. A los que no menciono, por favor, no piensen que no le agradecemos, por supuesto. Muchísimas gracias a todos nuestros profesores. Creo que podemos dar paso a la siguiente presentación. Está levantando la mano Zapata. Adelante, Zapata. El doctor Bennett, ¿puede darle paso al doctor Zapata? Quería saber si comentarios o preguntas son después de la presentación o se pueden hacer ahorita. No, ahorita mismo, si quieres, Zapata, un gran saludo. ¿Estás en el hospital? No, acabo de venir, sí. Bueno, doctor Zapata, neurocirujano de base de cráneo, jefe, creo, o principal neurocirujano del Hospital Militar, un neurocirujano joven, brillante. Luis. ¿Cómo está su conexión? Sí, al parecer tiene problema la conexión el doctor Luis Zapata. Sí, yo creo que se ha perdido su conexión. Oh, Luis, Luis. Ok. Yo creo que necesitamos mandar su PowerPoint a otra persona. Que va a tener problemas haciendo PowerPoint con ese señal. Sí, es bastante común esto de las interrupciones eléctricas y nuestra banda no es tan ancha. Por el momento en esta interfase creo que podríamos aprovechar y continuar con la presentación del doctor Girón. Perfecto. Bien. Es un honor para mí presentar al doctor Néstor Noel Girón Arauz, quien es un neurocirujano joven que ya ¿Me tiene... Escuchan? Okay. ¿Me escuchan ahorita? Sí, listo, adelante, claro. Adelante, Luis. ¿Me escuchan? Sí, sí, muy bien, Luis. Adelante, Luis. La conexión está muy inestable. Sí, sí, puede ser que esté muy inestable la conexión porque a mí me cortaron la energía, regresó recientemente y no me he podido conectar a través de la computadora. Yo no sé qué opinan si continuamos con la presentación del doctor Néstor Girón. Sí, él no puede presentar este PowerPoint. ¿Puedo hablar ahorita?
Tal vez podemos arreglar otra charla y hablamos con Luis para mandar este PowerPoint. ¿Qué piensas, Marvin? Para mandar Luis, ¿tú puedes mandar su PowerPoint a otra persona? Luis? Y no puedo oír, no puedo hablar. Yo creo que puede continuar el doctor sí. Néstor Girón. Sí, sí. Vamos a continuar. Mientras Juan se conecta mejor. O Luis. Sí, vamos a introducir la próxima charla. Hola. Aló, Luis, te escuchamos. No, no puedo. Bueno, solo quiero agradecer al doctor. Sí, puedo escribir, puedo hablar más tarde, no se preocupe. Luis, ¿puedes hacer más tarde, por favor, su presentación? Porque el señal es muy mal. No puedo oír muchas interrupciones. Tal vez la próxima vez. ¿Qué piensas, Marco? Sí, creo que está teniendo como principal problema. Ok, vamos a coordinar la próxima charla. Por favor, Marco, coordinalo. Sí, ok. Ok. Se coordina la próxima charla. Entonces, doctor Juan González puede proceder con a introducir al próximo conferencista. Bien, bien. Gracias, doctor. Muy amable. Bien, a continuación, el doctor Néstor Noel Girón Arauz, un neurocirujano joven graduado del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca, que ya tiene 11 años como neurocirujano en el departamento de Juigalpa Chontales, quien además hizo un fellow en el Quirón Hospital de Madrid, de España, y luego hizo un fellow en el hospital en Brasil, quien además estuvo haciendo nervio periférico. Él nos va a conversar en esta noche sobre patología del túnel del carpo. Doctor Girón, adelante. Vale, fantástico. ¿Me ayudas con las láminas? Lo único que no tengo acceso a mi computadora. Estoy a través del celular pues en este momento. Voy a compartir la mía. Vamos a ver. Listo. Voy a ver. Share screen. Yo creo que okay. Está, ¿verdad? Perfecto, sí. Néstor. Perfecto, perfecto, Néstor. Pongo en la modo presentación. Vale. Déjeme. Sí, al fondo, hay una opción, al fondo. Al fondo a la derecha. Hay varios cajas. Sí. Al fondo. Abajo, en la parte de abajo, en la copita. Se ve abajo. La parte inferior. O puede presionar específico. Ah, ya, ahora. Ok. Perfecto. Vale. Perfecto. Yo soy el doctor Néstor Noel Girón Arauz. Le estaba comentando al doctor Bennett, bueno, yo no soy profesor, ¿verdad?, de ningún lugar. Yo hace 11 años trabajo en un departamento semirural del país, ¿verdad?, que tiene, con sus comunidades y todo, puede tener 1 millón de habitantes, ¿verdad? Se puede decir que soy el primer neurocirujano en venirse a esta región y fundé un pequeño servicio, pues, en una clínica
religiosa que ahora pues cuenta con 3 quirófanos y tenemos 20 camas hospitalarias. Hacemos trauma, hacemos columna bastante y hacemos periféricos también. Cuando tengo casos de mayor complejidad, los traslado a un hospital de mayor nivel de resolución y me hago acompañar con alguno de los colegas que trabajan en el hospital mencionado en la capital. ¿Por qué túnel del carpo? Fácil, porque en mi país prácticamente nosotros los neurocirujanos tenemos abandonados los nervios periféricos, ¿verdad? Es una patología bien frecuente y es de la práctica diaria neuroquirúrgica. De miembro superior nosotros hacemos síndromes compresivos bajos, que son el síndrome del túnel del carpo, que es el que nos toca hablar ahora, el del pronador redondo, el interoso y el síndrome del interoso, ¿verdad? En el nervio mediano. En el ulnar tenemos el síndrome del término del canal del cubital y del canal de Guyón. Y del radial tenemos el síndrome del túnel radial y del interoso posterior. Patologías que hemos hecho en acompañamiento muchas veces con después de procedimientos ortopédicos que tienen alguna lesión nerviosa. Bueno, aquí el trayecto del nervio mediano en las compresiones bajas, ¿verdad? El tercio medial del antebrazo, el síndrome del pronador y del interoso anterior, que son patologías que hay que descartar a la hora de hacer diagnóstico diferencial con la compresión a nivel del puño o del túnel del carpo. El síndrome del túnel del carpo fue descrito en 1865 a 1940 por Payet y Fallen, ¿verdad? Y es el síndrome compresivo de nervios periféricos más conocido y más frecuente. Es la compresión del nervio mediano, ¿verdad? A nivel del carpo. Por compresión del ligamento transverso del carpo, ¿verdad? Que provoca inflamación y cambios estructurales y remodelación microvascular del nervio periférico, el cual nos da síntomas motores y síntomas sensitivos por el tipo de inervación mixta que tiene el nervio. Bueno, el síndrome del túnel del carpo básicamente es una cavidad, ¿verdad? Que está recubierto por el ligamento transverso y que tiene en su interior 9 tendones en total, 4 flexores cortos, 4 flexores largos y el flexor propio del pulgar, el oponente del pulgar. Y el nervio mediano, pues, acompañando este paquete. Podemos ver aquí los flexores, ¿verdad? Y el nervio mediano ocupando la cara lateral o la externa del túnel del carpo. De mujeres, ¿verdad? La incidencia en predominio. Entre 40 y 60 años. En esta región yo opero mucha gente joven, ¿verdad? Mi promedio de edad de cirugía es entre 25 y 35 años, es otro rango de edad, porque las mujeres aquí hacen mucho trabajo manual, ¿verdad? Ordeñan vacas, hacen queso, son gente trabajadora echada para adelante y tienen bastantes hijos. Entonces, hay varios factores de riesgo como el embarazo, ¿verdad? Que nos puede producir estos problemas.
Mi rango de edad es diferente, este es el de la literatura. El 51% de los casos es en la mano dominante, derecho o izquierda, no, predominio derecho, pues. 34% bilateral y 15% exclusivamente de la mano no dominante, pero combinado puede decirse que es 51% y 49% que puede darse en las dos manos. Está debido al aumento de la presión interna del túnel del carpo, dolor, parestesias en el territorio del nervio mediano, ¿verdad? A nivel de tres dedos de la mano, el segundo, el tercero y la mitad del cuarto. El dedo medio es el primero que se compromete, ¿verdad? Es un dolor que muchas veces lo hemos visto tratar como radiculopatía cervical o viceversa, pues a veces está mal diagnosticado, ¿verdad? Y vemos tratar este túnel del carpo y tenés un problema cervical, por eso es importante la clínica con los pacientes. Porque hay dolor pectoral y de cuello. La etiología es diversa. Normalmente se considera el túnel del carpo una enfermedad profesional, ¿verdad? En oficinistas, que no es mi caso, ¿verdad? Hay muy pocas oficinas aquí. Pero sí, artritis reumatoidea, artritis gotosa, inflamaciones por trauma repetitivo de la muñeca y presión de la muñeca por fracturas de muñeca, ¿verdad? Anomalías congénitas o presencia de tumores dentro del canal. Los pacientes con enfermedad renal, diabético, el hipotiroidismo juega un papel bastante importante. Y en mi caso, que es lo que más veo, es los traumatismos a repetición. Etiología diversa, como dije y agrego, fracturas, luxaciones, la fractura de Colec, la fractura de Smith, que son fracturas de muñeca, ¿verdad? Inmovilizaciones inadecuadas de la muñeca para dichas fracturas muchas veces y consolidaciones viciosas. Los esfuerzos repetitivos, en este caso la gente que es oficinista, pues en las grandes ciudades y en esta parte que es bastante rural, las mujeres hacen mucha cosa manual y esfuerzo repetitivo y por eso la incidencia alta. Y la idiopática que no se sabe de qué es, ¿verdad? Ahora hay un buen núcleo de profesionales en mi región y estoy operando muchos dentistas, odontólogos. Podemos agregar, ¿verdad? Esto lo saqué de esta publicación, ¿verdad? Es una patología constitucional de factores intrínsecos, genéticos, aumento de peso, los gorditos, ¿verdad? Problemas endocrinos, reumáticos y factores extrínsecos que serían lo que el trabajo repetitivo manual y algunos tipos de fracturas o compresiones crónicas por diversas etiologías. Bueno, el diagnóstico eminentemente, desde mi punto de vista, pues es clínico, pero está la parte electromiográfica. La cuestión de que la electromiografía depende mucho del operario, de la persona que haga el diagnóstico electrofisiológico, ¿verdad? Porque no todos los operarios son buenos, así como en todas las profesiones, a veces fallamos en el diagnóstico. Entonces, se puede decir que el 70% de los pacientes que tienen síndrome del túnel del carpo, clínicamente, ¿verdad? Por signo de Tinel, de Fallen, ¿verdad? O de Fick, que es por presión de la muñeca, tienen una electromiografía positiva para el túnel del carpo. Pero lo más importante es el abordaje comparativo de la electromiografía, comparar la mano afectada con la mano sana, a menos que tengas afectación de las dos manos, pero la diferencia tiene que ser arriba de 0.7
milisegundos de conducción en electromiografía. Hipersensibilidad y los síntomas nocturnos que generalmente se presentan por falta de uso de la mano, ¿verdad? Y disminución de la presión diastólica sistémica que hace que se llene más de líquido el túnel y nos da la sintomatología eminentemente nocturna. No nos olvidemos, ¿verdad? Dije que el 70% es confiable de la electromiografía y la clínica, que se compare con la clínica, porque hay un 30% de pacientes que tienen algún tipo de compresión por resonancia magnética del túnel del carpo y tienen electromiografía negativa e incluso pueden llegar a tener clínica negativa en sus primeras etapas. Y hay, depende del operario, hasta un 50% de pacientes que son mal diagnosticados como un síndrome del túnel del carpo, simple y sencillamente porque se confiaron el cirujano en la electromiografía. Personalmente opero con los primeros síntomas cuando ha fracasado el tratamiento conservador, la fisioterapia. Desde mi punto de vista estoy completamente opuesto al uso de corticosteroides porque retrasa el tratamiento y el manejo, porque efectivamente el uso de corticoides inyectados en el túnel del carpo provoca una mejoría en los primeros 90 días, pero el daño neurológico no mejora. Mejora sintomatología, pero el daño neurológico y la posible degeneración valeriana que puede presentarse por la compresión crónica o por este tipo de atrofia puede ir en aumento. Entonces, yo prefiero el manejo conservador, oral, un poco de fisioterapia. Si el paciente no tiene respuesta efectiva o se acompaña de debilidad en su primera fase, es mejor hacer el abordaje quirúrgico. Bueno, ya lo que mencioné, el signo de Tinel, de Fallen, que se contabiliza en 60, de 30 a 60 segundos, ¿verdad? Y el Fallen invertido, que es la oposición de las manos de la forma contraria a esta que muestro en la imagen. Exámenes complementarios, ya hablé un poco de la electromiografía, que no se nos olvide que hasta el 50%, dependiendo del operario, puede ser un falso negativo, ¿verdad? Tiene que completarse siempre con la clínica del paciente. Y hay pacientes en un porcentaje menor al 15% que tienen clínica y una electromiografía negativa y tienen compresión del túnel del carpo. Bueno, radiografía. Solo para ver y ultrasonido para ver si no hay alguna lesión ocupativa de la muñeca, de preferencia resonancia magnética si se pudiera. En mi medio o en mi caso no tengo a la disposición, a la mano, la resonancia magnética. Y los exámenes de laboratorio, ¿verdad? La biometría hemática completa, las aurículas, pruebas tiroideas y reumáticas. Bueno, el tratamiento conservador, ya he estado hablando de esto. El 30%, principalmente en la gestante, tiene una remisión completa después de que pasa el embarazo, ¿verdad? Y hay patologías sistémicas como la diabetes, la artritis reumatoidea, que en el momento de que está agudo, ¿verdad?, el paciente, tiene sintomatología del túnel del carpo. Una vez que se compensa por el médico de la especialidad correspondiente, mejora la sintomatología y no hay más que necesidad de manejarlo con fisioterapia o observación. De esto quería hablar, bueno, del manejo convencional, que es el mini open o el artroscópico, el endoscópico, y de la incisión transversa a nivel de la muñeca, ¿verdad? He revisado
alguna literatura. Yo personalmente prefiero el mini open cuando es primera vez que operamos al paciente, ¿verdad? Si es una reintervención, la cuestión cambia. Entonces, nos situamos lateral al dedo medio, lateral al dedo medio, teniendo en cuenta siempre anatómicamente la rama palmar cutánea, ¿verdad? Y el ramo recurrente motor, que son los dos más importantes y son los que cuando se nos complica la cirugía del túnel del carpo, porque cortamos estas dos cosas, el paciente nos va a recordar toda la vida. Ahí está el nervio mediano, ¿verdad? El ramo motor recurrente en la salida del túnel del carpo y el palmar cutáneo, que es predominantemente sensitivo. Bueno, esta es la cirugía trazada de forma convencional. Este no es un caso mío, ¿verdad? Lo tomé de la literatura. Esta es una incisión bastante grande, ¿verdad? Nosotros hacemos medio centímetro en mini open, medio centímetro de incisión para abordar el túnel del carpo. Y esto es la forma en que tratás las complicaciones o la reintervención, que tenés que quitar un poco de grasa de la eminencia hipotenar, ¿verdad? Y remodelar un poco la herida hacia la muñeca. Personalmente me ha tocado reintervenir un caso, ¿verdad? Un caso que vino complicado de otra persona y no fue satisfactorio, ¿verdad? Gracias a Dios, pero la verdad es que esto es una cosa que nadie quiere que suceda, pues que son las cicatrices exuberantes o la lesión del ramo palmar cutáneo o el recurrente motor. Este caso lo traje para mostrar, ¿verdad? Anteriormente se ocupaba mucho esta incisión, ¿verdad? Que abarcaba parte de la palma de la mano y parte de la muñeca, pero actualmente se ha visto que hay que respetar el primer pliegue de la muñeca, no descender más allá. Y hay una controversia en cuanto a la incisión recta en la palma de la mano y la incisión transversa. La verdad es que el doctor Sami describe muy bien la incisión transversa, pero yo personalmente no tengo experiencia. Yo hago mini open de medio centímetro en la palma de la mano y con esto miro bien evito lesionar el palmar cutáneo, ¿verdad? Y el ramo recurrente motor que a veces sale en el propio túnel del carpo por dentro. Este es el instrumento de Payne. Yo no lo ocupo personalmente. Tampoco ocupo sondas acanaladas que he visto que introducen al túnel del carpo porque es una práctica que abandoné, ¿verdad? Inicialmente la aprendí así cuando estuve con el doctor Fernando Guedes en Río de Janeiro, pero abandoné completamente porque estaba la compresión y le agregaba más compresión al momento de meter más instrumentos. Entonces, en vez del instrumento de Payne o la sonda canalada, de un solo procedo a cortar el tendón y con una microtijera amplío el anillo. Este es el ejemplo del mini open, ¿verdad? Introduciendo una sonda, un instrumento de Payne, ¿verdad? Práctica que yo ahora desaconsejo, pues, pero claro, yo tengo ya una curva de aprendizaje para esto. Al comienzo
me parecía que esto era muy sencillo. Yo decía, ay, qué sencillo, operar túnel del carpo. Hoy por hoy me doy cuenta de que el día que se complica un paciente de esto, es un paciente que da dolor de cabeza. Hay que, bueno, inmovilizar la primera semana, después de los ocho días empiezo a mandar al paciente a hacer casi que sus actividades normales, y el retiro de puntos, que es importante, tiene que hacerse hasta las 3 semanas por el riesgo de dehiscencia de sutura. Bueno, estas son las contraindicaciones de meter sonda acanalada o meter el instrumento de Pine, que es la artritis reumatoidea, que es una de las cosas que operamos bastante frecuente, cuando son las recidivas y cuando son traumas. Definitivamente es mejor no meter ningún instrumento porque se pueden dañar las dos estructuras ya mencionadas. Bueno, esto, el retorno al trabajo por vía clásica, que esto es una cosa que preocupa, pues es mayor a 2 semanas, ¿verdad? Casi siempre, normalmente los pacientes dilatan más de un mes para regresar al trabajo en dependencia de su motivación, y con el mini open, normalmente el 75% de los pacientes a las 2 semanas o 3 semanas están en sus actividades laborales normales. Esto lo digo porque en Estados Unidos es 400 a 500 mil cirugías al año, y hay un problema con los seguros, pues, por esto, porque hay más reposo para los pacientes. Bueno, esto es un esquema de artroscopía, endoscopía para liberación del túnel del carpo. Personalmente no la he hecho y no la he visto hacer. Donde me entrené no había esto. Y yo lo que he hecho, pues, es mejorar un poco mi propia técnica, pues, de mini open. Entonces, la diferencia entre los métodos endoscópicos, $500, en torno a los $500, solo el instrumental, ¿verdad? Y el instrumental completo de Pine o de mini open cuesta en torno a los $250, y en estos países que estamos nosotros, puedes hacerte la, dice 100 cirugías, vas a hacer 1000 cirugías de un solo, rápido. Yo les agradezco mucho. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, yo sé que esto de nervios periféricos, no, como neurocirujano, hay centros donde no hay, o hay cero entrenamiento, como donde yo me formé inicialmente. Y la mayoría de los hospitales, pues, nos dedicamos más a hacer columna, a hacer cerebro. Y estos son casos del día a día. O sea, nosotros operamos, esto es un caso bien frecuente, que operamos bastante. Cualquier cosa, quedo abierto a sus comentarios o a sus preguntas. Y muchas gracias, doctor Bennett. A sus órdenes. Ok, Marco. O José. Sí, acá estoy yo. Está el doctor Juan González, que es moderador, si tiene algo que decir. Bien. Sí, excelente, Néstor. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Quisiera abusar y preguntarte, Néstor, ¿cuál es la tasa de recidiva que has tenido en los pacientes que has tratado inicialmente, en los que no ha tenido ninguna cirugía antes? ¿Cuál es el promedio de reoperación en el síndrome del túnel del carpo? Mira, Juan, para serte honesto, yo no he reoperado a ninguno. No sé si es que se van a reoperar con alguien más. Pero no, pues no. Con el mini open no he tenido reoperación. Lo único que hay que tener calma, conocer las estructuras anatómicas y eso, ir perfeccionando la técnica, porque al final de eso se trata. Gracias. Excelente. Doctor Salgado, ¿usted tenía alguna pregunta? Sí, solo, bueno, felicitar a Néstor por su excelente presentación y remarcar sobre el hecho de que
el síndrome del túnel del carpo es más frecuente en nuestro país de lo que pensamos. Recordemos que este es un país donde las labores manuales son frecuentes, tanto en la ciudad, pero creo que sobre todo en el campo hay muchas mujeres que trabajan excesivamente con las manos, haciendo tortilla, moliendo granos, etcétera, etcétera. En el campo mucho se utiliza el molino, ese mecánico manual. El manejo del hacha y el machete para hacer leña. Todo eso son factores de riesgo para tener un síndrome del túnel del carpo. Y yo creo que es más frecuente de lo que pensamos porque mucho te dicen las personas en el campo sobre todo y las personas que trabajan lavando ropa, planchando, que se le duermen las manos, por ejemplo. Esa es su forma de decirte que tienen síntomas de compresión nerviosa. Es el comentario que tenía nada más. Gracias. Gracias profesor. No sé si alguien, agradecemos a la presencia de los colegas de México y de todos los colegas que han tenido la gentileza de unirse alrededor del mundo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, está el doctor Bosco Lazo que quiere hacer una intervención, que tiene la mano alzada. Lazo, adelante, hermano. Doctor Bennett, ¿puede habilitar el micrófono al doctor Lazo? Sí. ¿Cómo está allá? Ok, buenas noches, saludos a todos. Sí. Tengo una pregunta para el doctor Girón. ¿Cuál es tu proceder en aquellos pacientes que tienen una lesión en tándem? Es decir, que demostrar una lesión netamente central secundario, una radiculopatía secundaria, una hernia discal, pero que también demostras que tiene un síndrome de atrapamiento periférico. ¿Cómo manejas a estos pacientes? Bueno, doctor, yo, fíjese, honestamente he tenido muy, muy poco paciente. Bueno, más bien he tenido pacientes que iban a ser operados por una hernia discal, ¿verdad? Porque, no sé, por alguna forma, alguna razón no nos tomamos el tiempo de ver o nos dejamos llevar por la electromiografía, ¿verdad? Y tiene un dato clásico clínico de atrapamiento del túnel del carpo. Entonces, normalmente lo que hago es operar la mano. Pues he tenido como 3 casos. Opero la mano de los pacientes que he operado la mano, han mejorado prácticamente todos. Y después, si los síntomas persisten y eso, después de retirado los puntos y todo, me tocó operar un paciente de una hernia discal, pues, pero una protrusión mínima, una cosa que no era tan evidente. Pero yo creo que mucho tenía que ver también la cuestión supratentorial, que yo digo, para operar un paciente nosotros tenemos que tener mucho cuidado de tener el paciente correcto y con la cabeza bien amoblada para poderlo operar, porque nos sucede mucho pues que hay algunos dolores, hay algunas personas que por cuestiones del seguro social, por cuestiones del entorno socioeconómico, laboral, social, tienen algún problema de otro tipo, de otra índole, de índole psiquiátrica. Entonces nos toca a nosotros definir bien qué es lo que vamos a hacer. Pero primero lo mínimo, que es tocarle su mano. Gracias. Bien, excelente, 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 Néstor. Agradecemos al doctor Salgado, al profesor Salgado, al doctor Néstor Girón y a todos los que tuvieron la gentileza de estar con nosotros esta noche. Si no hay más preguntas, pues no nos resta más que reiterar nuestro agradecimiento y esperar que se nos unan la próxima semana para escuchar las ponencias del doctor Cecil Guillén y Ervin Rayo.
Sin más que agregar, particularmente me despido y dejo con ustedes al doctor Marvin Salgado. Okay, muchas gracias a todos. Yo voy a sacar su compartida. Déjame sacarlo, ok. Ok, necesito. No está saliendo. ¿Está presentando algo, Juan, o algo? Ok. No. Okay. Por esta noche, ¿puede bajarlo, bajar su presentación? Haciendo honor al tiempo, creo que por esta noche hemos terminado. Dejamos dos ponencias y una tercera tentativa para la próxima semana, doctor Bennett. Ok, so Luis pasa a usted más tarde, ¿eh? Ok, sí, no problema. La próxima semana. No problema. Ok, gracias a todos por participando, especialmente Marvin, para organizando. Tenemos un futuro, Marvin. Un futuro. Doctor Luis Zapata, buenas noches, doctor Boscolazo, doctor Vega, doctor Ceci, doctor profesor Bennett y a todos los médicos, neurocirujanos y residentes. Ok, estamos en contacto. Viva de Nicaragua. ¡Viva buenas Nicaragua! Buenas noches. Okay, buenas noches.